Gobierno que encomendó a un grupo de comunistas y trotskistas de prospectiva, gente ideologizada, sociólogos, antropólogos, estadísticos como Farid Matouk, encargarse de diseñar la política anti-COVID junto con otra gente de Foro Salud, de donde es el sádico este de Zamora, han hecho la peor gestión de salud del mundo. El Perú tiene el mayor nivel de contaminados per cápita del mundo y la mayor mortandad del mundo. Y este señor Matouk ha venido apostando por muerte sádico. No lo votaron, se quedó, sigue estando. Y sale la semana pasada y dice una barbaridad, que el presidente de la República, Zamora, la Molinelli y la Macetti sabían que cuando menos los muertos eran el triple, el 4 de mayo. Es decir, todo mayo, todo junio, todo julio han venido mintiendo. Y previamente sabían que estaba mal. Eso se confirma en un informe en el Consejo de Ministros, frente a Vizcarra y todos los anteriormente citados. Entonces, han obrado con negligencia y con maldad, cosa que va a tener que terminar en un juicio por delitos de lesa humanidad y genocidio. Lo que han hecho es adrede. Mire lo que dice Matouk. Mire, en la opinión personal de Farid Matouk habló con el ministro Zamora, el ministro Zamora aceptó, y desde el 4 de mayo se publica SINADEF. Desde el 4 de mayo, esta descomposición entre muertes confirmadas, muertes sospechosas y muertes indirectas era posible de hacer. El detonante en el caso concreto de Perú fue el reportaje de IDL sobre crematorios, que fue el que mostró claramente que había un número de muertes superior a la que se publicaban todos los días al mediodía, lo que acaba de mostrar usted hace unos minutos. Cuando me preguntaron opinión sobre el reporte de IDL, yo dije, IDL se ha quedado corto, está a la mitad, porque la cifra total de muertes es el triple de lo que se informa como muertes confirmadas. Y no es pues, claro, el rojo le hace caso al rojo. Nosotros venimos diciendo esta cuestión desde antes de que se hagan públicos lo del SINADEF, con las fosas comunes de Chiclayo, con todos los crematorios colapsados, con la mortandad en todos y cada uno de los hospitales del MINSA y de Salud del Perú, tenemos una bloque COVID. Y mire la desgracia, nosotros hemos acá además sacado informes de Financial Times, New York Times, BBC de Londres, The Economist, ANSA, EFE, Clarín, La Tercera de Chile, es decir, todo el mundo, todos los corresponsales de acá informaban a sus respectivos países de todo lo que desinformaba acá el gobierno de la mano del Grupo El Comercio, el Grupo La República, el Grupo RPP. En Latina silbaban para arriba, en ATV silbaban para arriba. Estamos hablando de 50.000 muertos. No son 43. 50.000 que están en el aire. Y va a seguir muriendo la gente hoy día porque los medios han sido cómplices de la desinformación. Todos los medios tienen las mismas informaciones de nosotros. Y les llegan los mismos cables internacionales. La diferencia es que acá no viene ningún ministro a la cara. Se nos mueren de miedo. Porque yo no voy a permitir que vengan a insultar a la gente con una estupidez como las que viene diciendo sistemáticamente Vizcarra hace meses. Sistemáticamente Vizcarra viene mintiendo y se ha muerto gente. De repente no de su familia, señor, y por eso a usted no le importa. Le importará a usted nomás solamente la crisis económica, a Caterina no le importa las elecciones para dejar a Salvadorcito y pasar piola a él y Nadinka, política, política, pero solamente le importa la muerte a usted de los propios. Pero hay 50.000 peruanos que en este momento lloran a la mamá, al esposo, al hijo, a la hija. Y ellos son una cifra para el gobierno. Miren el informe que da la Agencia de Noticias Oficial de Rusia y cita a Vanguardia, a BBC, a The Economist, lo mismo que hemos hecho nosotros. Aclaro que la señorita que habla es una señorita rusa que habla perfectamente el castellano y que ella básicamente da dato. Los datos del gobierno que eran la mentira de la meseta, de que esto no se disparaba y después dice cómo se dispara y termina en la realidad. Pero da dato. Al final opina en su última frase, pero todo es puro dato, que condena a Vizcarra como un mentiroso a nivel global. Vamos a ver esto y podemos ver la portada de La Razón para que usted lo pueda entender. Veamos.
Perú ya es, en proporción a su población, el país más afectado por COVID-19 de toda Latinoamérica y el quinto más afectado del mundo. Más que Estados Unidos, más que Brasil y casi tanto como Italia. Y de momento no parece que la pandemia esté cerca de remitir en el país. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Acaso no fue uno de los primeros países de la región en tomar medidas? ¿Acaso no fueron tan estrictas como las de otras naciones que salieron mucho mejor paradas? Ese fallecido es mi familiar. Le traigo 2:30 de la tarde y hasta ahorita no me dan ninguna solución los médicos. No hay médicos, no hay personal que los vea. Están abandonados, los han metido ahí para que ellos no los vean. Mi familia se está muriendo. Y me dicen que no hay nada, que me vaya. ¿Cómo puede ser posible? ¡Queremos protección! ¡Queremos protección! Por favor, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A pesar de decretar el confinamiento temprano a mediados de marzo y de endurecerlo en las semanas siguientes, la nación partía con varias desventajas. Por un lado, el elevadísimo porcentaje de trabajadores informales entre sus habitantes, lo que dificultaba que el aislamiento fuera fácilmente aplicable. Las autoridades anunciaron varias medidas para intentar paliar esto, desde ayudas monetarias directas hasta la posibilidad de retirar dinero por adelantado de los fondos de pensión. Pero un 70% de informalidad laboral jugaba muy en contra de que pudieran resultar sostenibles. Por otro lado, aunque en promedio el Perú no es un país densamente poblado, la realidad es que la distribución de su población es muy irregular y la mayor parte está concentrada en la costa, donde ahí sí la densidad poblacional es muy alta. Con mención especial a Lima, donde se concentra casi el 30% de todos los peruanos en menos del 1% del territorio nacional. La densidad poblacional limeña es 200 veces superior a la del resto del país. Lo que podría no ser tan grave si no fuera por el hecho de que además abundan las viviendas minúsculas, hacinadas, mal ventiladas y peor acondicionadas. Por todo esto, nada coincidentalmente, la capital peruana carga con la mitad de los fallecimientos en todo el territorio peruano. A pesar de estas dificultades, las fuertes medidas iniciales de contención lograron que nunca se llegara a un pico tipo colapso, pero la meseta que siguió a ese pico persistió tozudamente. Desde finales de mayo, el aumento diario de casos se mantiene por debajo del 5%, pero no ha logrado bajar del 1%, que es el límite bajo el cual puede decirse que la pandemia está remitiendo. Es decir, el COVID-19 no se ha disparado tras el pico inicial, pero desde entonces se mantiene en una planicie en la que mueren entre 100 y 200 personas cada día, con una ligera tendencia al alza. A pesar de todo, durante los primeros 3 meses, Perú no acaparó ni grandes titulares internacionales como Brasil, ni se vio una abundancia de imágenes como las de Guayaquil en redes sociales. Hasta ahora. La tercera semana de julio, de la mano de la Organización Panamericana de la Salud, se revisaron miles de fallecimientos sospechosos por COVID y se determinó que más de 3.700 decesos lo fueron, lo que disparó los números oficiales de la noche a la mañana. Por si fuera poco, el estudio no abarca los decesos producidos desde mediados de junio hasta la fecha, por lo que ese desfase no está del todo corregido todavía. Además, durante junio, sin haber logrado aplanar los contagios por debajo del índice de propagación necesario, ante las pesimistas perspectivas económicas del país, se comenzaron a levantar y flexibilizar las medidas. Y los resultados se sintieron pocas semanas después, con lo que pudiera ser el inicio de una segunda ola. Aunque la economía de ningún país puede soportar una cuarentena eterna, Perú es una de las naciones más estables de la región en términos macroeconómicos. Es el tercer país de Latinoamérica con más reservas internacionales, solo por detrás de México y Brasil, y su deuda pública e inflación están entre las más bajas. Es decir, si algún país latinoamericano tiene capacidad para resistir el confinamiento en términos financieros, ese es el Perú. Pero a pesar de esa fortaleza macroeconómica, con un crecimiento promedio del PIB cercano al 5% en los últimos 20 años, Perú también es uno de los países que menos invierte en salud en todo el continente americano.
Las colas de peruanos desesperados por rellenar las bombonas de oxígeno para que sus familiares enfermos de COVID-19 pudieran respirar ante la escasez y saturación en hospitales simbolizan a la perfección la realidad del tejido social y sanitario. Lo más paradójico de todo, además, es que pese a tantos mimos a las finanzas en detrimento de otras áreas, las previsiones apuntan a que el país será uno de los más afectados del mundo por coronavirus, también en el plano económico. Más que otros países, tanto naciones que aplicaron cuarentenas estrictas como aquellas que no. La mayor caída del PIB peruano en 100 años. Es decir, en el debate más mencionado por los gobiernos a la hora de justificar las medidas adoptadas, el famoso dilema entre proteger la salud de los ciudadanos o el bienestar económico, parece que los peruanos caminan hacia tocar fondo en ambos. Y en el caso de Perú, la decisión de qué camino seguir ante esa encrucijada entre salud y economía no se tomó ahora con la llegada del coronavirus, sino que ya había sido definida hace muchos años atrás. A ver, varias precisiones para que usted entienda. La señora Ina, tiene un nombre bien, apellido bien complicado, mira, dice, entre 100 y 300 muertos. No, no, no. Los muertos han sido 800 al día. Porque por eso es que hemos llegado a 26.000 muertos, 25.000 muertos en junio, 22.000 y 25.000 en julio. Van a llegar a 25 meses. Ha sido 11, 22, 23 y 26. Y ahora van a haber otra 26 y tal fuera del subregistro. Entonces, obviamente no son 300 al día. Ella se refiere a la información oficial del gobierno. Y va viendo la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad es que han muerto miles de personas y el gobierno es indolente. Pese a ello, la señora Macetti admite que son más muertitos. Como si fuera cualquier... No estamos hablando de carros ni mototaxis, son seres humanos. Detrás de cada ser humano hay una familia dolidísima por su ausencia. Miremos. Las personas fallecidas por coronavirus, las que tenemos caracterizadas por una prueba específica, son cerca de 8.000. Luego a eso tenemos que... Perdón, son 18.000. Son 8.000 las personas sospechosas con criterio médico y tenemos en el SINADEF una diferencia que puede llegar a 19.000 personas más. Esa diferencia la podremos aclarar cuando se pueda realmente evaluar cada caso, pero creo que tenemos que considerar todos que es una cifra alrededor de 40,000+ personas. O sea, la cifra es mucho más alta que la que nos muestra el escenario concreto con pruebas reales. Eso es exactamente igual a lo que sucede en todos los países del mundo. Todos los países del mundo, revisen ustedes la sala situacional de Inglaterra, de España, de cualquier lugar, de Estados Unidos y los países latinos, todos tenemos cifra con pruebas, cifra sospechosa por criterios médicos y la diferencia que está en los sistemas de certificación de defunciones. A ver, Pilar, yo he revisado todas esas cifras como lo has revisado tú. Y yo no soy idiota, tú sabes que yo no soy idiota y tú tampoco lo eres. Estás haciendo política limpiándole la cara a Vizcarra. El subregistro acá ha sido intencional. 300, 400, 500, 600% de subregistro. No es subregistro, es mentira. Y se han tomado decisiones cuando ella ha sido presidente del comando COVID. ¿Va a tener responsabilidad legal o no? Política la tiene de todas maneras, porque no que sí que son 10 y son 18... Ella sabe perfectamente que hay un montón de gente que muere sin un médico al costado, que no tiene certificado de nada y que no le han hecho prueba de nada y para colmo lo han cremado. O sea, no hay cómo saber de qué murió. Eso lo saben. Y eso ha estado en el sistema perverso de estos trotskistas que han hecho esto para simplemente ocultar los muertos y ahora los soslayan en una sopladita de pluma. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital del YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.